Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Y el tema de hoy será mis posibles alineaciones para el equipo Santiago de Cuba en la venidera Serie Nacional número 60. Fíjense como bien dice el título. Mis posibles alineaciones. Esto por supuesto puede y va, seguro estoy que va a tener muchas variaciones porque yo no soy director técnico ni nada por el estilo. Así que no quiero que se malinterprete alegando a algunas personas de que esta fue la alineación que salió hace un tiempo y no es la que está realmente jugando en el terreno. No son mis posibles alineaciones. Yo como simple aficionado, que no soy director técnico ni entrenador. Ahora, antes de adentrarnos en como tal el tema, les recuerdo por favor suscribirse a nuestro canal. Debajo acá en la parte derecha les va a salir el botón de suscripción, activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo lo que subimos. Si les pido que se suscriban porque tenemos solo 120 suscriptores. Queremos seguir creciendo, creciendo y creciendo. Y acá en los que abran, los que vean el video y abran el canal en una PC, en una computadora, aquí tienen los enlaces a nuestras redes sociales, a la página Avispas Rojinegras de Cuba. Ahí pinchan y les automáticamente los dirige allá. Y ahí les pido también que nos sigan para también seguir creciendo. Aquí nuestro Instagram, Avispa Santiaguera 60SNB, Serie Nacional de Béisbol. Ahí los que quieran disfrutar de las entrevistas en directo, participar y hacerle preguntas a los atletas y demás. Y nuestro blog personal, que acá transcribimos algunas de las entrevistas que hacemos. Ahora, decía, los que abran el video, los que vean el canal en una computadora, al reproducir un video, solamente colocando el cursor sobre el logo nuestro, les va a salir automáticamente el botón de Vamos allá, suscribirse, que es vamos allá. mucho más Decía sencillo que y mucho más hoy rápido. tenemos un invitado de Vamos lujo. ya como tal al tema de hoy. Mis posibles alineaciones para el equipo Santiago de Cuba para la próxima Serie Nacional. Bien, traigo varias alineaciones. Varias alineaciones en función de que esté Edilce Silva y varias alineaciones en función de si no está Luis Guzmán dentro de esta alineación, valga la redundancia. Comienzo. Esta primera alineación es en función de Edilce Silva en el equipo. Este primer bate de Santiago Torres, obvio, es inamovible como segunda base, como primer madero, uno de los mejores del país. Ya conocemos toda la trayectoria de Santiago Torres, ya más consolidado, ya digo, el salto ese, la explosión esa ofensiva y defensiva, y es uno de los pilares del equipo. Al igual que este caballero que vemos acá, que lo colocamos en segundo bate, pero puede desempeñarse en cualquier turno al bate que le demos, ya que tiene una experiencia comprobada y una calidad tremenda. Adriel Labrada en tercera base. En el caso de Labrada me detengo acá, porque realmente creo que la dirección técnica debe de acabar de pulir las diferencias, no solo con Adriel Labrada, sino con todos los jugadores, para que jueguen suelto, para que jueguen alegre. No quiere decir de que permitan cosas, sino que sea un engranaje perfecto. Y entre todos pueden lograrlo, la verdad que sí. Recuerden que tuvimos a Adriel Labrada por acá en una entrevista y nos daba sus puntos de vista y sus inconformidades en la pasada contienda. Bien, en el caso del tercer bate, otro de los consolidados, Joelqui Hibert, uno de los mejores centerfield del país. Muchos le llaman que debería ser el primer bate del equipo Cuba. Pero bueno, lo traemos acá en nuestra alineación como tercer madero y centerfield. En el caso del cuarto bate, Edilce Silva, ya decía al inicio, en caso de que juegue por Santiago, aún no tenemos confirmación si va a jugar o no. Lo incorporamos por cuestión de no dejarlo fuera en una primera alineación. Más adelante veremos otras alineaciones sin Edilce Silva. En primera base, se rumorea que si juega, debe ser el primera base. Lo traemos como primera base. Capaz que si está, sea designado. Quién sabe. Depende de varios factores. En el caso de quinto bate, otro de los pilares del equipo, Rubén Sánchez, que debe ser el titular durante toda la campaña en esta posición, a no ser que esté lesionado. Como sexto bate, traemos a Luis Guzmán. Todos sabemos que Guzmán tiene una fuerza al bate impresionante.
Hay que darle turnos al bate para que agarre más confianza, para que pula las deficiencias. Recuerden que es un bateador de fuerza, pero tiende a poncharse mucho también. Y bueno, pienso que en un inicio va a contar con la confianza de la dirección y depende de él si se mantiene titular o no. Ya comienzan ya los refuerzos. En el caso del séptimo turno está Uber Sánchez. Uber Sánchez, que era el receptor de Granma hasta la pasada contienda, no tuvo buenos resultados la pasada contienda con Granma, pero bueno, tampoco tuvo esa cantidad de oportunidades, ya que, según tengo entendido, tuvo unas discrepancias con la dirección del equipo de Granma y por eso se traslada a provincia. Ya un receptor con experiencia, un receptor con fuerza al bate, que no tiene una defensa mala de nada por el estilo y se le puede sacar mucho provecho. Puede, depende de él escalar en el orden al bate. Pero bueno, en un inicio lo colocamos de séptimo hombre en la alineación. Octavo bate, Marco Fonseca, Granmense también, shortstop. Con la llegada de este muchacho joven, Milian, a Granma, como que perdió protagonismo. Y nosotros estamos necesitados de un señor titular. Y más él que tiene experiencia, creo que tiene 15 o 16 series nacionales. Y sé que puede aportar mucho todavía para la causa nuestra. Y en la novena posición, noveno bate, traemos a Ariel Benavides. Ariel Benavides es guantanamero, estuvo con Ciego la pasada serie. Creo que es un bateador importante, un jugador importante para nosotros en esta novena posición. También depende de él escalar en la alineación, pero bueno, lo traemos primeramente de noveno bate. Vamos a ver otra posible alineación, ya sin Edilce Silva. Este señor no lo movemos para nada. Titular absoluto, Santiago Torres. Adriel Labrada lo mantenemos igual en el segundo turno al bate, al igual que Joelkin Gibert. Aquí ya cambiamos y colocamos a Luis Guzmán de bateador designado y cuarto madero. De quinto mantenemos a Rubén Sánchez. Bajamos a Uber al sexto turno. Entra Marlon Serrano a jugar la primera. Fíjense, esto es otra posibilidad. Marlon Serrano es un jugador subvalorado por la dirección de Santiago de Cuba. Un jugador con 24 años recién cumplidos, tuvo una incursión en Dominicana y tuvo que regresarse por problemas personales y demás. Pero este muchacho sé que tiene mucho, mucho, mucho que aportarle al equipo. Su posición no es primera base. Él es más segunda, más shortstop, más tercera que shortstop. Pero se puede desempeñar en las tres posiciones. Pudiéramos usarlo de utility en un momento determinado. Y también puede jugar la primera en caso de que no esté Edilce Silva y mantener a Luis Guzmán como DH, como designado, ya que recuerden que Luis Guzmán su defensa no es buena y tener un jugador utility jugando la primera base es importante, ya un seguro defensivo ahí. En el caso de Marco Fonseca lo mantenemos, al igual que Ariel Benavides. Ahora, una posible tercera alineación. Sé que hay muchas, pero yo traje solo tres. Hay muchas alineaciones que se pudieran estar manejando. Pero bueno, vamos a ver otras incorporaciones. Aquí en esta mantenemos a este señor que para mí debería ser el capitán del equipo. Traemos a Marlon Serrano, lo ponemos en segundo bate. Marlon Serrano es un bateador de mucho tacto. Mucho tacto. Y puede desempeñarse bien, bien, bien en este segundo turno del bate. Joelkin Gibert lo mantenemos en tercera. Y en tercer madero y cuarto puede ser Adriel Labrada. Adriel Labrada es un bateador cinco herramientas, un jugador bueno en casi todos los aspectos de juego. Obvio, tiene que pulir muchas cosas también, pero un bateador ya rondando casi los 30 años, tiene 28, 29, ya tiene experiencia, tiene fuerza al bate. Y uno de los pilares, ya lo decía al inicio. Mantenemos a Rudén de quinto. Incorporamos a Helquis como DH, como bateador designado. Helquis Jiménez es un bateador más chocador de bola que jonronero, a pesar de su corpulencia. Creo que los entrenadores desde el equipo Santiago de Cuba, si se enfocan en el trabajo del swing de Helquis Jiménez, van a lograr mucho más jonrones. Porque fuerza natural tiene. La cuestión está en el swing. En el swing es en modificarle ese swing y van a ver los resultados. Sacamos de la alineación a Guzmán, suponiendo de que no esté bien al bate en un momento determinado, incorporando a Helquis. De séptimo a Uber Sánchez como receptor,
Octavo mantenemos a Marco Fonseca. Y de noveno bate a Denny Alá. Esto puede variar este orden, dependencia del entrenador, obvio. Recuerden que son mis alineaciones. Se especula mucho que Denny Alá debe abrir titular en el left field. Vamos a ver, bateador zurdo. Cada vez que lo sacaron de emergente respondió la mayoría de las veces. No es un jonronero, pero sí un chocador de bola. Capaz que pudiera ser él el segundo bate y Erick Marlon el noveno. Bueno, ahí está a gusto ahí del consumidor. Esta es la mía. Cada cual ahí puede opinar del criterio que tenga en los comentarios y demás. Ahora, en el caso de la rotación de pitcheo, esta es la rotación de pitcheo que les traigo. La primera carta de triunfo nuestra, saben que es Carlos Fon, es el pitcher de cabecera nuestro. Segundo, Wilfrido García. Esperemos que sea un año bueno Wilfrido García. No sabemos aún qué le pasó a Wilfrido García, que tuvo tan mal resultado la campaña anterior. Esperemos que este descanso prolongado le haya venido bien. Un lanzador que tiene solo 26 años y se espera mucho de él, no solo del equipo de Santiago, sino a nivel de equipo Cuba. Esperemos que sea un nuevo renacer de Wilfrido García. Todos tenemos así los dedos cruzados rezando que así sea. Tercer abridor, Alberto Bichet y Dani Betancourt, consideramos que pueden aportar todavía mucho a la causa indómita. Esperemos que en el caso de ellos dos, que nos tiren 4 o 5 innings, bien, ya tienen la misión cumplida. Dani tiene ya casi 40 años, Alberto Bichet anda por los 30 y tantos largos, y son dos veteranos que todavía, ya bien decía hace un rato, tienen todavía mucho que aportar. Y como quinto abridor, Pedro Agüero. Pedro Agüero, recuerden que se reincorpora al equipo luego de estar unas cuantas campañas con Guantánamo. Realmente en sus inicios con Santiago no tuvo buenos resultados, pero sí los tuvo con Guantánamo y consideramos que debe ser el quinto abridor. Hay otros que pueden cumplir el rol de abridores, pero más bien Santiago de Cuba carece de este pichado abridor porque casi todas las figuras nuevas. Casi todos los de las figuras noveles han transitado por las diferentes categorías y han hecho equipo Cuba y demás como relevo, como relevistas. Y entonces esta transición a abridor como que capaz que les cuesta un poco. Los principales relevos que tenemos son varios, solo sacamos algunos, no traemos todos. Este video tiene segunda parte ya como una conformación de los 40 atletas del equipo, del roster ese de 40. Pero bueno, hoy vamos a traer solo algunos. En una segunda parte lo ampliamos un poco más. Como principal relevista tenemos a Jan Zarra, que también puede desempeñarse como abridor. Este muchacho no estuvo bien la campaña pasada, pero recuerden que él tuvo una lesión, uno de los pilares en el sub-23. Osmeidy García, esperemos que esté recuperado 100%. Le tuvo unos problemas de salud. Ya terminada la campaña, esperemos que esté bien. Este fue el zurdo más utilizado de relevo. Tiene mucho, mucho que aportar y más si mejora algunos aspectos. Al igual que Yoandris Montero. Yoandris Montero también fue uno de los principales relevistas. Al igual que Yoandris Garcés también tiene bastante que aportar ahí. Yomel Garcés ya pasa de 25 años, creo que tiene 27, ya tiene experiencia. Consideramos que deben ser estos muchachos los que más aporte le den al equipo. Esperemos que así sea. En el caso de Uber Mejía, un muchacho joven, 19 años solo tiene, y este caballete de acá, Junior Tour, ya ha recuperado 100%, consideramos que sean los cerradores del equipo. En el caso de Uber puede ser acomodador y Junior Tour cerrador. Se ha manejado de que quieren poner a Junior Tour a abrir. No tengo mucha información al respecto. Para mí debe mantenerse en la función que tiene. Le ha ido bien. Lanzó 22 innings sin permitir carrera. Salvó, no recuerdo cuántos juegos, si fueron 11, no recuerdo bien. O 9 creo que fueron. Y si tiene resultados así, pienso que hay que mantenerlo de esa manera. Incluso le hicieron una entrevista y él manifestó que no quería ser abridor, que se sentía bien así como está. Junior Tour, trabajar en aumentar la masa muscular y sé que van a venir mejores resultados. Hay otros muchachos jóvenes, pero ya decía
Vamos a dejarlo para una segunda parte de este video. Ahora, como cuerpo técnico, vamos a mantener los mismos que estaban en la pasada contienda porque no tenemos información si va a variar o no. Mantenemos a Rosales como director, a Noy Díaz, Rey Isaac y Ebenezer Godínez como auxiliares, a Omar Romero, Ismael Duarte y Eddie Maturel como entrenadores de pitcheo. Aquí solo aclarar que la información que tenemos es que quieren incorporar al supuestamente mejor entrenador de pitcheo de la provincia en este cuerpo de entrenadores de lanzadores. Ojalá que así sea, porque realmente lo necesitamos. Nada, hasta aquí el video de hoy. Recordarles que vamos a tener una segunda parte de este material. Pedirles una vez más que se suscriban al canal aquí debajo. Pueden pinchar ahí el botón rojo de suscribirse y tocar la campanita para tener las notificaciones activadas. Y nada, seguirnos por las redes sociales, por la página de Facebook, Avispas Rojinegras de Cuba, y por nuestro Instagram, Avispas Santiaguera, para que disfruten las entrevistas en directo con nuestros atletas que son los protagonistas. Siempre la idea es la misma, que la verdad siempre salga a flote y nunca vamos a perder la esencia, que es esta, nuestras Avispas Santiaguera. Un abrazo grande, nos estamos viendo.